Muy buenas tardes a todos, con el permiso de la mesa directiva. La cultura maya presenta rasgos peculiares que la hacen diferente a las otras culturas. Se caracterizó principalmente por la arquitectura monumental con iconografía y jeroglíficos, así como por sus complejos sistemas matemáticos y astronómicos. El conocimiento de la astronomía observacional y la agricultura sostenible todavía guían las actividades diarias de la vida rural en el mundo maya. Varias técnicas de cultivo empleadas por los antiguos mayas aún siguen siendo parte de la agricultura de nuestros pueblos indígenas. Los rituales y las ceremonias conectadas a su tierra, a su calendario, todavía se practican hoy en día. Por ello, conscientes de la importancia que representan la preservación y la conservación extraordinaria herencia cultural que nos ha dotado de identidad como sociedad quintanarroense ante los ojos de la comunidad internacional, es que se han presentado avances en la materia desde antaño. Sin duda, los avances en materia indígena han sido significativos, pero aún falta mucho por hacer. En el acervo legislativo aún no existen bases suficientes para dignificar a quienes en la actualidad representan físicamente a la cultura maya. Derivado de lo anterior, un grupo de dignatarios mayas solicitaron al suscrito su intervención para que a través de la 15ª legislatura se declare el 30 de julio de cada año Día del Dignatario Maya. Por ser esa fecha el inicio de la guerra social, también conocida como Guerra de Castas, movimiento histórico indigenista que buscaba la igualdad de razas. En mérito de lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, someto a la consideración y trámite legislativo de esta honorable 15ª legislatura constitucional del Estado de Quintana Roo la siguiente: iniciativa decreto por la que se declara el 30 de julio de cada año como Día del Dignatario Maya. Único, se declara el día 30 de julio de cada año como Día del Dignatario Maya. Transitorios, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Diputado Luis Ernesto Misualán, es cuanto.